seasons change quickly as they appear. Air gets crisp this time of year. As the summer moves on, the dreamer's love has to wait. The winter's chill warms the embers of a once burning flame. Give me your love, let me in your song. Give me that fire that you need me to hold. Give me your love, let me in your song. Thinking of the days on a New England shore, longing for a life on the low tide floor. Arcades on the boardwalk are broke, so I'm told. This is temporary, although feelings are so bold. Give me your love, let me in your song. Give me that fire that you need me to hold. Give me your love, let me in your song. Viene el diamantino Aguilar, se perfila, va a tirar, tiró sobre el arco. Fontanina en más tiempo se metía peligrosamente. Matías Gasman se adelantó unos metros. Fontanina viene. Aunque se venía Burdese, falta, dice que no está habilitado. Atención, disparo por abajo y la atacó el arquero Velázquez. Era el segundo disparo de Traeger. Había aguantado Burdese. Fontana nos decía, ¿no? No jueguen bien, jueguen al pelotazo porque la cancha no daba tampoco, ¿no?
Sí, la verdad que en el primer tiempo por ahí intentamos jugar y vimos en el entretiempo por ahí, Tony nos decía que no, lo que veíamos todo, que no se podía jugar al fútbol, así que tuvimos que buscar otra manera y creo que bueno, tirando pelotazo y buscando la segunda pelota creo que llegamos al gol y creo que después no tuvimos ningún tipo de sobresalto, así que hicimos un partido inteligente y nos quedamos con el primer triunfo. ¿Tuvieron que esperar hasta los 7 minutos del segundo tiempo para poder encontrar esa diferencia? Sí, por ahí en el primer tiempo, bueno, tuvo un remate a Agustín que fue en el travesaño. Y después no hubo situaciones claras, tanto de ellos como de nosotros. Y bueno, después en el segundo tiempo, como decís vos, cambiando la forma de juego, por ahí llegamos al gol y abrimos un partido durísimo, ya te digo, que no se podía jugar y nos llevamos un triunfo muy importante. Bueno, se le abrió el arco al 9. Sí, gracias a Dios. Se lo merece el Agu porque es un animal, como entrena, se brinda para el equipo, es un animal, así que bueno, contento por él y nos viene muy bien. ¿A trabajar en la semana, Vince? Sí, seguramente que sí, como lo venimos haciendo, con humildad. Y yo... diferenciado seguramente, pero con las ganas intactas. Lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo y un saludo para todas las mamás en su vida. Muy bien, Mister Schoeffer con nosotros. Un momento iba a llorar. ¿No trajo el piloto ese amarillo patito que usted tiene acostumbrado a llevar a veces los partidos? Seguramente. Bueno, Agustín, se llevan un resultado bueno como para terminarlo allá en casa, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que... Un partido durísimo, Chivo, sabíamos que iba a ser así en esta cancha y por suerte nos llevamos una victoria muy importante, pero como les decía recién ahí a los chicos, no, para nada nos tenemos que relajar, esto tiene que ser al contrario, una inyección anímica para ir y terminar de definirlo allá en casa porque es un rival muy complicado y tenemos que liquidarlo ya. Bueno, Tony decía, no hagan el juego perfecto, tiren pelotazo nomás para que la corran 9. ¿Es así? ¿La cancha estaba complicada? Y bueno, lo habrán visto ustedes de afuera, lo vimos nosotros de adentro, que estaba bastante complicado para jugar. Ellos conocen la cancha, saben jugar acá y bueno, pudieron sacar una ventaja en el juego que nosotros por ahí no pudimos nunca agarrarle la mano quizá, y entonces teníamos que jugar de esa manera y por suerte pudimos conseguir un resultado muy bueno. Bueno, Milton decía hace un ratito nomás, le hacíamos una nota, decía menos mal que se le abrió el arco al 9. Sí, por suerte empecé a meterla, ya no, venía con una sequía importante y... Venía bastante bajoñado en ese sentido, pero siempre trabajando para mejorar y para sabía que en algún momento iba a llegar. Quedan 90 minutos y se define en casa. Sí, 90 minutos, un poco más te diría, porque estos chicos vienen con una inyección anímica también, que es la primera vez que llegan a semi, creo, y con eso nos van a ir a tirar con todo allá y nosotros vamos a tener que tratar de minimizarlos al máximo a ellos y aprovechar nuestra... virtudes y mejorarlas más todavía durante la semana que tenemos que limpiarlo ya. ¿A laburar en la semana? Sí, ni hablar, a laburar en la semana como siempre, que arrancamos desde el principio de año y a seguir. Bueno, Agustín, muchas gracias y bueno, a lo que se viene en la cancha del Verde. Sí, ni hablar, muchas gracias y déjame mandar un saludo otra vez a mi familia, que están siempre, la familia de mi novia y un feliz día para todas las madres. ¿Son las cabras? No sé si son las cabras porque antes venían y no hacía goles, así que qué sé yo. Gracias, Agustín. Muchas gracias, nos vemos. Muy bien. Agustín Mauricio.